Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Info Las Heras TV. Estamos comenzando con una nueva edición, en este caso la correspondiente al día jueves 30 de agosto. Ya se nos va, no nos queda nada, se nos escurre de las manos el octavo mes del año. Parece mentira, pero ya se nos va acabando el 2012 también. Y no se terminó el mundo todavía. ¿Se acuerdan que decían que el 2012... en el año del fin del mundo, según las predicciones y demás? Bueno, venimos zafando bastante bien, estamos entrando ya en el último tercio del año y aparentemente no pasa nada o no ha pasado nada. Esperemos que siga así. Hoy tenemos un programa verdaderamente repleto de informaciones, con muchos temas para analizar, con muchas cosas para tocar, para ver, para contarles, así que les proponemos que se queden con nosotros desde aquí y hasta las 9 de la noche para ver, entre otras cosas, lo siguiente. Hablamos con Aldo Pierola de la estación de trenes de nuestra ciudad. Hablamos sobre el estado del servicio ferroviario. Además, visitas a Tecnópolis, contingentes de herenses partieron ayer, también hoy, para la mega muestra de ciencia y tecnología. La categoría intermedia del hockey del Club Atlético San Miguel gritó bien fuerte campeón. Además, Gabriel Domato se impuso en una nueva fecha del Rally Federal. Alumnos de la escuela número 1 Juan Gregorio de las Heras visitaron la Biblioteca Municipal y Popular. Las chicas del hockey de San Miguel partieron hacia Bahía Blanca para disputar un campeonato nacional. Bueno, como ustedes vieron, son muchos y muy variados, sobre todo los temas que tenemos para tocar, que vamos a estar compartiendo con ustedes desde aquí y hasta las 9 de la noche. Así que los invitamos a que se queden, a que nos hagan compañía y a que sigan junto a nosotros. En este caso lo hacemos para compartir la palabra de Aldo Pierola. Él es uno de los responsables de la estación de trenes de nuestra ciudad. Y lo fuimos a ver porque en la jornada de ayer salió publicado en el diario Clarín una nota vinculada al tren Sarmiento, que habla de los problemas que está atravesando este ramal, que cada vez hay menos servicios y demás. Y allí, en un pasaje de la nota, se habla o se asegura que la nueva concesionaria de esta línea, recuerdan ustedes, se le sacó la concesión a los Sirigliano, a lo que era TVA, que esta nueva concesionaria había pedido que dos ramales diésel, entre ellos el que une a Merlo con Lobos y que pasa por nuestra ciudad, fuesen suspendidos directamente por el estado en el cual están las vías, fundamentalmente por el estado en el que está el material rodante y las formaciones, y también porque alegaban viajan pocos usuarios, no lo usa mucha gente, decía esta nota. Bueno, por ese tema lo fuimos a buscar a Aldo Pierola y esto nos dijo: presten mucha atención porque es una nota muy interesante. No leí Clarín, para nada. De hecho, sí, te puedo decir de que lo había comunicado acá en General Las Heras de que estuve la oportunidad de charlar con Lacoste y Abelles, que son los nuevos representantes de esta nueva empresa, donde medianamente le manifesté la inquietud que tienen todos los intendentes, principalmente el de Las Heras y de Merlo, OTC, de que realmente quería la normalización del servicio de trenes. La contestación de ellos fueron de que realmente había que tener paciencia porque el estado es terriblemente catastrófico. O sea que directamente no sirve absolutamente nada. No. Las máquinas están en linier todas esperando repuesto para que medianamente cumplan una función, pero aparte de eso se necesita la seguridad de las mismas, dado que lamentablemente nunca nadie hizo absolutamente nada. Creo que ellos son bastante inteligentes como para medianamente hacer un panorama, ¿no? Un panorama serio de todo lo que es el sistema ferroviario. Yo le puedo decir de que acá en 141 años, que fue cuando se fundaron en 1871 el tramo este hasta Las Heras, absolutamente jamás ningún gobierno hizo absolutamente nada.
¿A quién le echamos la culpa? A nadie. Todos obviaron de que realmente esto en algún momento iba a colapsar, más bien que realmente tienen que medianamente tratar de mantener el servicio de trenes, invirtiendo como corresponde, para que sí, a su vez, la gente pueda viajar a donde los puntos que medianamente requieren ellos, el trabajo, a estudiar y a un montón de cosas más. Estoy haciendo una nota para que esta gente directamente trate de mandar una circular para al usuario como primera medida, porque ellos tienen que saber, ¿me entiende? Tienen que saber cuánto tiempo va a estar el servicio en estas condiciones. Desde ya, esta empresa, medianamente, si bien yo hablé perfectamente bien con esta gente, pero yo lo que le pido es que ellos comuniquen como empresa, como dicen que son serios, que tienen otras empresas que están a cargo de su jurisdicción, no pueden obviar que el usuario tiene que ser notificado en tiempo y en forma toda esta anomalía que hay, que esto va a tardar un mes, dos meses, un año o algo. Alguien le tiene que decir. Yo no le puedo decir absolutamente nada porque no llegué a ese punto con ellos. Y si vamos a hablar de seriedad, tenemos que hablar de seriedad, pero pongámoslos en práctica. Yo calculo que eso es lo primero que corresponde. Hay un punto donde dijo que el tema, principalmente la falta o la poca gente que viaja. Sí. Bueno, es muy simple. Si usted no tiene un servicio confiable, más bien que va a utilizar otro transporte más caro, pero que medianamente le va a asegurar su llegada a su trabajo, o a la facultad, o al colegio de los chicos, o a los hospitales que tanto a veces la gente se traslada. ¿Me entiende? Más bien que cualquier persona que invierta va a ver de que realmente tiene que tener su boleto para que medianamente no le va a dar, ¿cómo le podría decir? La ganancia que corresponde, porque el ferrocarril en ningún país da ganancia. Y en la mayoría de los países más industrializados, caso Alemania y otros lugares más, tienen directamente su pérdida. Pero como es un transporte social, ellos lo toman de esa forma. Sí, más bien que tiene que haber un control. Acá usted ve que no hay ningún control de nadie. ¿Me entiende? O sea, la nueva empresa no está, no hay control sobre la gente que debieran hacer pasajes arriba. Tampoco se le puede hacer pasaje también a la gente porque medianamente está viajando en condiciones inhumanas, porque eso también, los que están corriendo a los usuarios, son la nueva empresa. ¿Cuánto hace ya? Hace más de 3 meses que están. Bueno, pongan en práctica qué es lo que quieren, pero díganle principalmente al usuario cuáles son los problemas que hay y cuánto va a tardar para solucionar. Y si no, que hable con el intendente. Por eso yo la otra vez había manifestado que el día 27 del 7... Caló, el intendente de Las Heras, tuvo una reunión en Casa de Gobierno y le manifestó al ministro de Transporte, Romero creo que es, le dijo que solicitaba la normalización del servicio de trenes. También OTAC también lo pidió. Entonces, medianamente, a veces hay que creer y no creer en algunas información que capaz que están sin fundamento o quieren crear un clima bastante complicado para los usuarios. Allí escuchábamos la palabra de Aldo. Vamos a tener una segunda parte. Y volviendo a los que les contábamos, que presentábamos antes de la nota y que el mismo Aldo Pierola nos contaba. En la nota que publicó Clarín decía que la empresa alega que viaja poca gente. ¿Y cómo no quieren que viaje poca gente si los horarios no se cumplen, si los trenes se cancelan, si los que salen en verano son un horno, en invierno una heladera, que no se puede viajar directamente, que están sucios, se corre el riesgo de que se rompan a mitad de camino, que tengan un accidente y otros tantos problemas? ¿Cómo quieren que la gente viaje así? Si es imposible, si es lógico que va a haber pocos usuarios y que se van a vender pocos boletos. También nos ponemos en la piel de la gente que trabaja en TVA. ¿Y con qué cara? Y usted me va a decir, no, pero uno cuando viaja sabe que es así. ¿Pero con qué cara uno le va a cobrar un boleto a una persona que está viajando en un tren como estos? Que se le suspende un tren todo el tiempo, que no tienen ventanillas, que corren riesgos de en una estación no frenar y tener un accidente. ¿Cómo hacen? La verdad, muchas preguntas.
pocas respuestas y esperemos que se pueda hacer algo. Nosotros nos habíamos mostrado, a ver, ¿cómo decirlo?, esperanzados luego de que se le sacó la concesión a los hermanos Sirigliano, a TVA, con que algo nuevo pueda pasar. Bueno, hasta el momento, nada, uno entiende las cancelaciones, uno entiende que haya que tener paciencia y demás. Pero ve poquito movimiento, ¿no? Uno no ve que la cosa vaya, aunque sea de a poco, avanzando. Bueno, vamos a seguir con Aldo después hablando más adelante. Ahora rapidito nos vamos a la pausa y ya volvemos. Del ámbito nacional, el senador Aníbal Fernández se refirió al proyecto que impulsa una reforma electoral que permita votar a los adolescentes desde los 16 años. Tenemos medido que entre 40 y 50% de los jóvenes dice que quiere participar. Nosotros queremos abrir el marco ese para que se pueda dar la discusión política. El que no tenga ganas de hacerlo, que no lo haga, porque va a ser voluntario, afirmó. Por otra parte, aseguró que no forma parte de su agenda promover una reforma constitucional que permita la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Del ámbito nacional, boicot a la papa. Los restaurantes de Tucumán la sacan del menú porque subió 200%. Los dueños de los locales intentan que los clientes pidan otras guarniciones para no tener que aumentar los precios. La bolsa de 50 kilos pasó de 45 a 135 pesos. El aumento del 200% en el precio de la bolsa de papas provocó que ese producto salga de los menús de numerosos bares y restaurantes de Tucumán, en una medida de protesta patronal. El lockout fue confirmado por el presidente de la Unión de Bares y Hoteles.